San Jorge a la cancha, señores. Aquí está San Jorge. Aquí está el equipo tucumano, que ya saltó a la cancha. Números blancos, bien blancos. Es extraordinario el marco, señores. En la nariz de Díaz. Viene Villarreal a la cancha. Talleres, señores, escuchen. Va para Velasco, se corre el árbitro Boca, la van cambiando de frente, llegando Rodrigo Chávez, dominando la pelota, viene Botino, va Botino, va Botino, llega al área, se paran todos, centro y está... Una jugada memorable de Botino a la derecha, centro atrás, y cuando no le quedaba nada, Velasco metió el tacazo, lo sorprendió a Fernández. Ahora Talleres 1, San Jorge 0. Ahora Talleres con este gol. Talleres está en la B Nacional. Velasco, qué pedazo de gol de Velasco. Impresionante, José, cómo se mueve. Impresionante. Es fantástico el espectáculo. Terminó. Terminó el partido, señores. Terminó el partido. Talleres a la Primera B Nacional. Talleres a la Primera B Nacional, señores. Ha ganado Talleres. Toda la felicidad de todos, me imagino que la tuya, como... Te tomaste el tiempo para decir, bueno, me tranquilizo un poco también yo, porque es mucha alegría juntos. No, muy contento, muy feliz. Bueno, ahí están los jugadores que se merecen esto y mucho más. ¿Una vez te imaginabas esto cuando llegaste a Talleres, sabiendo lo que era el mundo de Talleres? Porque lo sabía, porque estuviste en Córdoba también. 60.000 personas y terminar de esta manera. Y sí, uno sueña con salir campeón y con toda esta fiesta. No te van a dejar reírte el reír. Cacho, lo que hablamos antes es que por ahí... ¿Tu carrera, Arnaldo? Es muy importante, muy importante. El más importante son mis hijos. Pero esto es maravilloso. Una vez en el parate dijiste, yo de Talleres voy a terminar ascendiendo. Cuando en el parate se hablaba de que... Teníamos fe, porque yo a estos chicos los veo todos los días. Yo sé lo que son, lo que dan, la hombría que tienen. Así que bueno, estábamos no confiados, pero sí sabiendo que se podía. Darle vuelta a Olímpica, ya fueron los jugadores, estoy viejo ya está, yo lo disfruto de a mi manera. No me digas que no das las vueltas, ya. No estás físicamente, Cacho. Yo lo disfruto viendo a mis jugadores disfrutar. Bueno, fue muy difícil, ¿no? El año. Duro el año, salir de este torneo no es fácil. Está muy, muy complicado porque hay buenos equipos, porque hay canchas muy bravas. Pero estos muchachos demostraron que perdieron 4 partidos nada más en todo el año. Han demostrado que tiene mucha hombría. Feliz de lograr esto. Mirá, toda la gente, no se va nadie de la cancha, así que bueno, hay que seguir así. Un grupo muy unido en que lo demuestran hasta el momento final, porque hablamos en la previa por ahí con los chicos que juegan de delanteros hoy, que habían hablado mucho con vos en la semana de cómo definir, de cómo moverse por ahí en la dupla también. Ah, sí, nos llevamos bárbaro con los chicos y sabemos lo que tenemos que hacer, así que nada, una alegría inmensa. Te digo la verdad, hablando con gente de Talleres y mis compañeros mismos cuando no jugaba, yo les había dicho, yo a ustedes les voy a dar el gol del ascenso. Y gracias a Dios, hoy se me cumplió. Dedico para Lorenzo por el cumpleaños, para tu mujer por el hijo, para todo. Sí, a todo. Se lo dedico a todo y a toda esta gente hermosa que nos sigue cada día, ¿no?